Algunos dicen que es un antes y un después. Hoy se pone en marcha esta reforma del Código Procesal Penal y estuvimos en un día clave ¿no? con nuestras cámaras. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carla, buenas tardes para vos y para todos. Sí. A ver, es la gran promesa de la provincia de Río Negro, ¿no? Tratar de acortar los tiempos de la justicia y que de alguna manera también sea más transparente. Es, eh, va a ser un sistema muy parecido al de la provincia de Chubut y al de la provincia de Neuquén. Nosotros estamos en el medio. Entonces, de alguna manera se trató de... Copiar ese modelo de las dos provincias, como también eh, provincias como Santa Fe, Santiago del Estero, eh, para eh, tratar de que justamente se puedan acortar los tiempos. El fiscal de cada caso ahora va a ser fundamental, va a ser muy importante. Es por eso que nuestro compañero de tarea, Silvio Saizar, estuvo en Viedma recorriendo las oficinas del Ministerio Público Fiscal de esa localidad, porque la procuradora, Vaquero Lescano, hizo una recorrida en este primer gran día de la reforma. Primero de agosto, finalmente llegó el día, hoy comienza a ponerse en marcha la reforma. Nos acercamos hasta este lugar, el edificio donde se encuentra el Ministerio Público Fiscal con la procuradora, la acompañamos, a Silvia Vaquero Lascano, quien estuvo realizando una recorrida, interiorizándose sobre el inicio y dando un acompañamiento a los fiscales y a todos los empleados que aquí trabajan en esta jornada que marca un antes y un después dentro de la justicia rionegrina. Bueno, muchos éxitos a todos y bueno, hoy empieza un cambio muy profundo en el sistema procesal de la provincia y... Me mejores. con mucha actitud ¿sí? Bueno, sí, sí, los veo a todos muy entusiasmados bueno, sí. suerte y éxitos y bueno, bueno gracias. realmente gracias. los veo muy organizados bueno, este es un trabajo que ha empezado en lo que hace el Ministerio Público con una organización que viene desde hace tres años diríamos, en cuanto empezó a gestarse un esquema distinto en lo que hace a la forma de trabajo con unidades fiscales especializadas. Esto ha terminado de concretarse a partir de estos últimos días, en donde a las unidades fiscales especializadas que teníamos han creído conveniente los fiscales de la provincia generar una mayor especialización dentro de estas unidades y es así que a partir de hoy comienzan a implementarse dentro de las unidades fiscales de grandes o violencia contra las personas, las de violencia de género y violencia este, intrafamiliar, los casos de delitos de, contra la integridad sexual. Entonces se busca una mayor especialización y se ha asignado, de acuerdo a lo que han decidido los fiscales, asignar un fiscal a cada uno de estos equipos, sin perjuicio que en algunas circunscripciones, por la falta de fiscales, hay eh, unidades que van a estar a cargo de... En forma conjunta, un fiscal se hace cargo de dos o tres unidades, como pasa con las unidades de ejecución. Mucha expectativa, mucho a ver, veo como mucho entusiasmo en empezar este nuevo sistema procesal que va a marcar un antes y un después en lo que hace a la investigación. Obviamente que todas estas expectativas tenemos que ir haciendo ajustes a medida que avance la reforma. No es que el sistema lo que se busque es acelerar los procesos, buscar la pacificación social, dar satisfacción a la víctima. Y bueno, esta es la gran tarea que tendrán los fiscales a partir de hoy, tratar de descomprimir el sistema, el sistema penal y dar soluciones o buscar esas soluciones alternativas lo más rápido posible. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Esto es todo expediente de la Unidad 1? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?